En el siglo XIV había osos prácticamente en Tarifa. Y hemos visto que del siglo XIV al siglo XXI el oso desapareció de toda la península ibérica y sus últimos refugios fueron los Pirineos y la cordillera Cantábrica. Y lógicamente fue por la persecución humana, la caza, primero de la nobleza, luego ya por los campesinos y los agricultores. El animal pues tenía otra consideración social. O sea, una alimaña, fue considerada una fiera, una pieza de caza, y esa persecución, esa caza masiva, pues llegó prácticamente a desaparecer a la especie. En los años 50, finales de los 50, yo creo que empiezan las primeras vedas de caza, ¿vale? Y en el año 73 es cuando se declara la especie protegida. Y desde entonces, pues bueno, ya se empezó un poco a trabajar un poco en la conservación de la especie, y en los años 90 ya se empezaría a trabajar de una manera mucho más activa en la recuperación. Pues en España es donde hay osos: Asturias, ¿vale? Castilla y León, Cantabria y Galicia, y está el núcleo cantábrico de osos, y luego los hay en los Pirineos, están en Navarra, en Aragón y en Cataluña, ¿vale? Son osos pardos, al igual que los nuestros, pero otra variedad diferente. Los osos aquí en la península ibérica, en la cordillera cantábrica, no se comportan como los osos en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque aquí coexisten con las actividades tradicionales y de ocio que no hay en otros lugares donde viven los osos. Durante el día, normalmente están inactivos, que es cuando los humanos hacemos nuestras actividades. Cuando anochece, lo normal es que los animales empiecen un poquitín, fundamentalmente, a buscar alimento. Gran parte del día lo dedican a la búsqueda de alimento. Luego, durante el invierno, siempre se ha dicho que los osos hibernan, ¿vale? Eso es cierto, ¿vale? ¿Qué sabemos a día de hoy? Que las hembras que están preñadas, esas hibernan siempre. ¿Por qué? Porque un oso cuando nace pesa alrededor de unos 300-400 gramos, ¿vale? Son animales que son como un bote de refresco, ¿vale? Una botella de agua pequeñita, nacen sin pelo, nacen ciegos y tienen que nacer en el interior de una cueva, que no deja de ser ni más ni menos que una pequeña incubadora. Y la madre pues los va alimentando con leche, que es muy rica en grasas, durante los primeros meses de vida, que no salen al exterior. ¿Qué hacen el resto de los osos durante el invierno? Depende, ¿vale? Depende un poco de su condición física. Osos que prefieren pasar el invierno deambulando por la naturaleza, buscando pues ayucos, bellotas, castañas, porque les es más rentable energéticamente pues seguir comiendo lo que le queda en el bosque que meterse en unas eras. Un poco depende de cómo venga el invierno, del alimento que haya en el bosque, del tipo de ejemplar que estamos hablando, es decir, varía un poquito el animal y la hibernación que hace. Como contamos a los niños, cuando los osos entran a las oseras, ni hacen pipí, ni hacen popó, y no comen absolutamente nada. Entonces, su organismo entra en un modo de letargo, de ahorro de energía, baja en frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, temperatura corporal, y metabolizan todas las grasas que han ido acumulando durante el otoño. Algo que nos preocupa mucho son la cantidad de vídeos que circulan de los osos por las carreteras. Es decir, los osos cuando hacen sus desplazamientos, sobre todo de manera nocturna, pues bueno, cuando van de un valle a otro, lógicamente, pues a veces aprovechan las carreteras de montaña con poco tráfico para poder deambular. Pues nos llegan multitud de vídeos con gente que va persiguiendo a los osos por la carretera, con las luces, con el riesgo que implica de un accidente. Entonces siempre hay que reducir la velocidad, poner las luces de emergencia y esperar a que el oso en un momento determinado, lógicamente, se tirará para el monte cuando encuentre una salida. Y básicamente es un poco lo que indicamos a la gente, que tenga toda la tranquilidad del mundo, que disfrute del territorio donde vive el oso, que son territorios de alto valor ambiental, de alta conservación, y que es una maravilla pues, poder disfrutar de esos paisajes.